¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Buenas noches. Qué placer de saludarlos. Pasaron 11 minutos de las 21 y a través de Gigacom Televisión, la mejor imagen y sonido para brindarles el informativo como cada semana que comenzamos a transitar junto a ustedes. Lógicamente, en una noche particular, estaba chequeando en este mismo momento en que el informativo está empezando a transcurrir su camino. Gigacom está en la cobertura de la conferencia de prensa del Rotary Club, también en la Asamblea General Ordinaria del Club Central y habilitación de la nueva cancha de tenis, precisamente en la entidad Blugrana. Además, esta tarde hemos estado en la velada artística en la Escuela 436 con los alumnos del profesor Alejandro Esterqui. Digo, son coberturas que se han ido realizando durante la tarde y que se están desarrollando en este mismo momento a través de Gigacom. Pero claro, tenemos una rutina preparada. Hablar también de lo deportivo, inexorablemente el clásico que se va a jugar mañana desde las 21:30 en el Estadio Central, concita la expectativa general, partido que estaremos televisando para todo el país, vivo y directo a través de T5 satelital, con todo el equipo de Radio Ciudad, que lógicamente ustedes podrán ver a través de esta señal en el canal 43 de Gigacom. Podrán ver en directo el clásico mañana desde las 21:30 a través de T5 satelital, que será lógicamente una emisión para todo el país y el mundo, inclusive a través de la web. Nos vamos a meter en el primero de los temas. Tiene que ver con que se presentó esta mañana el proyecto de gestión integral de residuos sólidos urbanos. La verdad que es una iniciativa muy interesante. La prueba piloto se realizará en el barrio Fonavi y su implementación sería antes de fin de año. Vamos a compartir parte de la explicación del proyecto a cargo de la ingeniera ambiental Ayelen Mochiuti, que dijo lo siguiente. Como Silvio y Pablo decían, para que esto funcione es necesario el apoyo de los vecinos. Entonces, es un pedido, digamos, más que nada a toda la gente de San Javier a que nos apoye. Siempre vamos a tener un seguimiento del proyecto. Nosotros empezamos a trabajar en la gestión de residuos porque la mala gestión genera un deterioro del ambiente, como ya Silvio lo comentaba, y afecta indefectiblemente entonces en la calidad de vida de todos nosotros. Si no tenemos un entorno sano, saludable, limpio, higiénico, seguro, vamos a tener entonces problemas en la salud a largo o corto plazo. Entonces, los residuos mal dispuestos están generando una contaminación del aire, del suelo, del agua, y terminan entonces afectando a toda la fauna del lugar también. Y por supuesto la quema de la basura, que es una cuestión también que nos encontramos en San Javier, afecta a la calidad de vida, sobre todo a la cuestión de sanidad del aire, y termina afectando a la salud de las personas, principalmente a la salud de los pulmones, porque la quema de la basura genera dioxinas y furanos que terminan siendo cancerígenos. Ya voy a detenerme un poco más en la cuestión de quema de basura más adelante. Pero, ¿por qué empezamos a trabajar con esto? Entonces, porque la basura contamina el ambiente y genera una afectación en la calidad de vida de la ciudad, de las personas, perdón. Y porque actualmente el basural está en condiciones que podríamos mejorar. Estas son fotos actuales de un par de semanas. Se ve en esta foto que tenemos una gran cantidad de residuos plásticos, que son los que proponemos reciclar. Y se ve que además el basural, además de animales, de perros, hay personas que están reciclando y trabajando en el basural. Y esto genera bastantes cuestiones inadecuadas, porque tenemos, por ejemplo, agujas. La mala disposición de los residuos genera problemas, no solamente ambientales, sino que también entonces nos encontramos con problemas de salubridad de las personas, ya sea porque los que van en los camiones se pueden lastimar por una mala disposición de los residuos, como ser esta aguja sin capuchón, o por cortes en las manos, y luego esto afecta entonces también a las personas que están en el basural haciendo una especie de cirujeo. Ante este problema, la Municipalidad de San Javier busca una solución.
Entonces, nos proponemos manejar tanto los residuos que llegan acá, como los que están llegando, y trabajar previo a esto para que disminuya la cantidad de residuos que lleguen y se pueda trabajar con lo que es reciclable y compostable. Muy bien, amigos, retomamos el informativo a través de Canal 2 de Gigacom, en vivo, por cierto, vivo y directo, a través de, de nuestra señal. En este caso nos vamos a meter en un balance que hizo la ANSES de su labor en este año en la ciudad de San Javier. El presidente del Consejo Deliberante, Silvio Frito, la secretaria de Acción Social, Lucila Sterky, y el referente nacional, Jorge Ramírez, hicieron un balance de lo realizado durante el presente año. Aquí está el testimonio para compartir. Para nosotros ha sido un logro importante tener ANSES en nuestra localidad trabajando de la manera que está trabajando. Cada 15 días está viniendo a la Secretaría desde hace bastante tiempo, haciendo un trabajo realmente importante para la comunidad y para los alrededores de San Javier, porque estamos trabajando con Macías, San Joaquín, Colonia Teresa. Y bueno, creo que es un paso importante para nosotros poder tener ese servicio cada 15 días con personal que viene de San Justo, y también el contacto permanente con ellos durante toda la semana para resolver distintas situaciones que van surgiendo. En el marco institucional del municipio Nación, un acuerdo de un trabajo continuo, serio, responsable. Hacerlo en el SIC significa hacerlo en forma institucional y se ha ido mejorando, como decía Lucila, día a día, y tal es así que para el día 20 de este mes está programado que llegue el camión también de ANSES para ver cómo trabajamos. Vamos a donde está el problema, que la idea es ir a una, instalarnos en una colonia y empezar a trabajar sobre los problemas in situ. Y agilizarle todo los trámites que tengan pendientes las personas con este seguimiento que decía Lucila, pormenorizado, y ese trabajo conjunto que se hace con otras localidades, como se hace con San Justo, que cuando en este momento uno de los señores que está trabajando en este momento acá es de San Justo, el otro es un supervisor. Y bueno, y seguir así un trabajo mano a mano con la Nación para resolver los problemas de la sociedad. Estamos trabajando, la verdad, que muy bien con la gente de la municipalidad desde el 2015, cuando asumió Mauricio. Estamos haciendo asignaciones, trámites de jubilaciones, pensiones. Ahora el tema, no sé si lo explicó Lucía, el bono que van a cobrar ahora. Desde hoy creo que empezaban a cobrar el bono por este único mes, todo lo que tiene asignación por embarazo y por hijo. Bueno, lo que decía Silvio, la semana que viene va a venir la Traffic, la unidad móvil que tenemos como para cerrar el año. Y bueno, la verdad que muy contento porque con Lucía y Daniel, ellos están trabajando muy bien en el tema de ANSES y todos los programas nacionales, la verdad que nos pone muy contentos, y a nuestros referentes nacionales nos han felicitado por la forma que venimos trabajando con la municipalidad y la forma que se vienen haciendo las cosas. Muy bien, balance de ANSES entonces, y el funcionario nacional, Jorge Ramírez, explicando junto al presidente del Consejo y a la Secretaria de Acción Social. El Consejo Deliberante de la Ciudad reconoció, destacó a los deportistas e instituciones que han tenido una labor para valorar durante el corriente año. Nosotros tenemos notas con los ediles José Gómez Iriondo y Julio Miño, que ponemos a vuestra consideración, por cierto. Este año, como se está haciendo costumbre todos los años, a fin de año reconocer a todos los deportistas, pero también a todos los clubes, a todos los dirigentes, a todas las comisiones que tanto esfuerzo hacen todo el año, con siempre poniendo a San Javier en lo más alto, porque estamos viendo que los deportistas nuestros han triunfado a nivel nacional, internacional, que he sorprendido cómo creció el vóley en este último año, el hockey, que viene haciendo, marcando una tendencia muy fuerte, y con el rol siempre tan importante del fútbol y el básquet. Por lo que estuve chequeando, nos está faltando un poquito de natación, que hemos tenido histórica, hemos tenido historia de ser una ciudad de muchos nadadores y una actividad que ha caído.
pero bueno, reconociéndolo a todo el esfuerzo y motivándolo para que continúen el año que viene. Bueno, Julio, ¿qué decir de este reconocimiento a tantos deportistas y a tantas disciplinas, como le decía José? Hockey, también lo que es el vóley, pero también hay otras disciplinas que uno, la verdad, que no las conocía, y aquí nos hemos enterado que hay sanjuaninos que la practican. Sí, o sea, hay muchas, yo creo que la mayoría de las disciplinas se practican, pero no sabíamos que llegaban a tanta calidad, como en el caso del ajedrez, por ejemplo. Con el vóley me comentaba Peque que tuvo una explosión en el último año, año y medio. Antes no se practicaba tanto. Yo no soy el más ducho en el tema del deporte, la verdad que nunca salí para nada, entonces no estoy mucho en el ambiente, pero yo veo de cuando era chico que se practicaba bien fútbol, el básquet estaba muerto y había un par de deportes más, pero no se alcanzaba este nivel. Ahora la diversidad es impresionante y a mí me reconforta, porque todas estas actividades que las personas las hacen realmente porque les gusta, generan, yo mismo tengo un primito que está en un equipo de básquet y veo la alegría, la motivación que le genera a él, todo lo que entrena, la cantidad de tiempo que le dedican, y eso lo saca de otras cosas, no solamente porque lo saca de los vicios, sino también porque trae alegría a la familia, y creo que el deporte es una actividad en ese sentido que es muy buena para la comunidad. Así que ver este despliegue de deportista a mí la verdad que me puso muy contento. Muy bien, amigos, otro de los temas tiene que ver con la visita, la presencia en la ciudad del sacerdote Mamerto Menapace, que participó de un encuentro con la comunidad sanjavierina y otros de los sacerdotes de la región. Fue propicia la ocasión para visitar Radio Ciudad y allí estuvieron las cámaras del informativo. Compartimos parte justamente de esta tan rica e importante entrevista de Luis Verón al padre Mamerto Menapace. Una buena pregunta, imagínate que me ha tocado primero pensarla muchas veces. Yo creo que actuó acá en la zona, principios del siglo pasado, un cura que se llamaba el padre Ventura Giuliani, hermano de mi abuela. Y fue un personaje, yo diría, medio mítico en la familia. Se contaban hasta milagritos de él, un hombre que aprendió a hablar el mocoví, que trabajó en el inicio con el padre Iturralde en las misiones de Piraneta, Caglela, Isí en el norte. Era un personaje medio mitológico en mi familia. Yo nací en el 42, él muere no mucho después. Así que siempre la imagen del cura misionero entre los indios era una de esas figuras, viste, que a los chicos los entusiasmaba. Claro. Un momento que, digamos, estaba dentro de los posibles héroes de la familia. Así que digo, por eso me parece interesante que poder estar con ustedes en un lugar donde este tío abuelo trabajó. Bueno, teníamos los grupos juveniles aquí en San Javier, uno estaba en otra emisora, y teníamos un programa que se llamaba Amistades, un grupo parroquial, y ahí recuerdo que uno leía algunas frases, partes de sus libros, así que han tenido un alto impacto, no solo en nuestra región, sino en el país y en el mundo. ¿Se esperó alguna vez que un libro suyo tenga que haya tomado esa dimensión? Sí, mira, yo creo que es como cuando alguno de ustedes tiene un hijo, yo creo que se alegra, es la sorpresa de ser papá y uno trata de darle lo mejor de uno mismo, pero ¿qué va a hacer este hijo en la vida? Yo creo que más de un padre, mirando la cunita del chico, se dirá, ¿a qué llegará a ser este? Espero que no sea un bandido. Pero, bueno, sí, no. Pero ni siquiera yo diría que tampoco me preocupa mucho en este momento. Sí me sorprende de repente estar, qué sé yo, llegar a una ciudad de Jujuy, o de repente Quitilipi o Ñorquinco en el sur, y que de repente una madre de familia catequista me dice, padre, yo toda mi catequesis la aprendí con sus cuentos, ¿eh? Morir en la pavada, el hilo primordial, todo ese tipo de cuentos, es decir, ya superaron lo que porque en realidad nadie inventa un cuento, lo encuentra, lo acriolla y lo ofrece, ¿verdad? Como nadie crea un árbol, el árbol está, es decir, lo que puedo hacer es que yo lo planté, lo cuidé y bueno, el árbol es mío, o volé un potro y el caballo es mío, pero no es que yo inventé el caballo, ni mucho menos. Bien, amigos, seguimos en el informativo. En este caso, el Centro Comercial y de la Producción de San Javier realizó la inauguración de las remodelaciones de sus oficinas y llevó adelante una nueva peatonal a cielo abierto. Tenemos conceptos del presidente del Centro Comercial,
Roberto Mendoza, el titular de FESECO, Adrián Schuch, y el coordinador de la peatonal, Claudio Ramos. Testimonios que también compartimos ahora. Sí, hoy estamos muy contentos porque por fin pudimos remodelar las instalaciones, están más amplias, más cómodas, y fue, o sea, un esfuerzo de todos y hoy lo pudimos concretar. Concretamente, ¿qué es lo que se ha realizado aquí en el inmueble que ustedes tienen? En el inmueble, en realidad, lo que fue es ganamos espacio modificando la parte donde está la atención al público, cambiamos los aire acondicionados, pusimos de más potencia nuevos, cambiamos la vidriera. Ahora hay una oficina privada para la gente que quiera hacer, el socio que necesita hacer una entrevista privada o algo, puede solicitarla, se presenta ahí. Y lo que nos quedó pendiente por una falta de tiempo es el acceso para discapacitados, pero es algo que vamos a completar. A propósito de eso también, Adrián, una satisfacción, no se imagina, ¿no? Porque esto arrancó siendo algo muy chiquitito. Sí, yo puedo hablar un poquito de historia, por eso la pregunta va para mí. No, cuando arrancamos, sí, posiblemente no teníamos esta comodidad que tenemos hoy. Y bueno, el paso del tiempo, del trabajo, sobre todo de un grupo que está trabajando en esto, que por ahí nosotros decimos, súmense, porque esto de gremialismo empresario por ahí no te trae beneficios tangibles con respecto a lo que es dinero, pero sí te trae mucho beneficio de por ahí abrir la cabeza, ver cosas que están pasando. Hoy tenemos muchas modificaciones en todo lo que es impositivo, y vos estar conectado con muchas cosas y estar capacitándote permanentemente y ver cosas que van surgiendo, nos permite seguir avanzando, y como institución también, porque del hecho de que por ahí nosotros estemos conectados con las entidades madre, con FESECO, con CAME y con CAC, es la manera a veces de poder bajar algún tipo de capacitación o por ahí una ayudita que viene a veces desde CAME o de CAC, una ayudita que a veces las entidades chicas, como ser los centros comerciales, necesitan, y a veces una ayudita siempre viene bien. Claudio, bueno, también en esta oportunidad para hacer una peatonal a cielo abierto, ¿cómo ha sido la respuesta del comercio local y de la región ante esta convocatoria? Sí, recién estábamos caminando por la peatonal y increíblemente un éxito total, ya a las 6:30 de la tarde, así que todavía tenemos un rato, unas 4 o 5 horas por delante. Y bien, contento, le quiero agradecer al presidente y a Adrián por permitirme también dirigir un poco la acción y la obra. Y bueno, muy contento por la peatonal, por lo que hemos logrado. Tenemos unas 10 bandas, hoy tuvimos la posibilidad de traer 4 concesionarias que no se había dado antes. Así que, y los distintos están, y bueno, compartiendo las promociones con los comercios físicos que están que pertenecen a las dos calles. Y bueno, agradecer como siempre a la municipalidad también, que nos apoya mucho. Y bueno, a nuestra familia también, por supuesto, que nos permiten que nosotros estemos hoy acá también. Claudio, ¿qué nivel de avance tiene el proyecto? ¿Se ha firmado un convenio? ¿Se ha empezado a trabajar? ¿En qué nivel crees que estamos en el avance? Y hoy estamos a través de CAME, muy, muy bien posicionado, ¿no es cierto?, en CAME, que es lo que nos permite empezar el inicio de los proyectos, y con la municipalidad también avanzando en proyectos para intervenir cuadras. Está el primer proyecto de intervenir justamente las dos cuadras que estamos interviniendo ahora con la peatonal, pero físicamente ya con obras, con proyectos, con enmociar las cuadras, con mobiliario urbano. Bien, amigos, de la rigurosa actualidad, mientras compartimos la información, ya está ganando River 1-0. En 18 minutos del primer tiempo, en el Mario Alberto Kempes, se está jugando el partido, un estado del campo realmente deplorable. Está ganando River 1-0, gol de Alario de penal, la final de la Copa Argentina, que ustedes pueden sintonizar también a través de nuestra señal en la sintonía 16. Otro de los temas tiene que ver con que el próximo lunes comenzará la temporada de pileta y colonia de vacaciones en el Club Central. El profesor Ubaldo López comenta detalles relacionados a las actividades que se van a desarrollar allí. Vamos a comenzar las actividades de colonia y del curso de natación el día lunes 19, pero bueno, para aquella gente que pagó la temporada o que quiere empezar a acercarse, creo que hasta para el día jueves ya va a estar habilitado para
para poder ingresar. Queremos tener las condiciones óptimas, todas las cosas arregladas como corresponde, pero igualmente lo vamos a hacer público a través de las redes sociales, como para que la gente se pueda acercar, que va a estar antes habilitada, por supuesto, pero igual las actividades de lo que es la colonia y el curso van a empezar el 19. Bien, hablemos de colonia de vacaciones y cursos de natación. ¿Dónde se pueden inscribir? También, si tenés, tirar algunos costos. Dale, la colonia de vacaciones y el curso de natación, así como la adquisición de la temporada para socios y no socios, ya se está haciendo desde la semana pasada en el negocio de Calo Coglero. Allí el Dani y Keila están por la mañana y por la tarde, en los horarios que ustedes quieran pasar, le van a brindar la información de los costos, de los horarios. Pero a partir de hoy también, de 16 a 20 horas, en el predio de la pileta, también hay una persona que en estos momentos está brindando la información necesaria, le pueden ir pagando las primeras cuotas, pueden averiguar los horarios y todo eso. Para lo que es la colonia de vacaciones, que va a ir a ser por la mañana, uh-huh, entre 8:30, 8:45 hasta el mediodía, los costos son para los socios, para un chico, 900 pesos por la temporada completa, uh-huh, o sea, los dos meses de colonia. Para dos chicos, 1.400, en este caso tienen que ser hermanos o haber, uh-huh, un vínculo cercano. Y para tres chicos, 1.900. En cuanto a los no socios, va desde los 1.200 para uno a los 2.300 para tres. Uh-huh. Bien. El curso de natación. Eso, reiteramos, eso es lo que es la colonia, colonia de vacaciones. De vacaciones, que es en horas de la mañana. En horas de la mañana. El curso de natación, que es una hora por día durante los cinco días de la semana, de lunes a viernes. Tenemos varios grupos que ya voy a detallar cuáles son. El costo es para un socio 600 pesos por los dos meses, creo que es bastante accesible, uh-huh, y la idea que venimos apuntando hace un tiempo es que haya más chicos que hagan el curso, haya más chicos que se acerquen a la pileta y más chicos que aprendan a nadar. Para dos socios 900, para tres 1.300, para cuatro 1.600 y para cinco 1.950. Para lo que son los socios, arranca de los 800 para un chico y 1.200 para dos, 1.550 para tres y 1.950 para cuatro. ¿La temporada? El curso completo durante, uh-huh, los dos meses de natación. La temporada va desde un socio, 900 pesos, hasta seis integrantes de la familia, 2.200 pesos, para meterse todos los días desde que se habilite la pileta hasta que finalice, de 10 de la mañana a 8 de la noche. Y bueno, los no socios va de 1.150 para una sola persona hasta 2.850 para seis personas también, uh-huh, habilitado durante todo el día. Creo que hemos puesto los precios que mejor podemos, adaptados a la situación económica, al aumento de las cosas como han sido, pero, uh-huh, también tratando de hacer un guiño al bolsillo de las personas para que nos sigan acompañando como lo han hecho hasta ahora. Muy bien, seguimos con el desarrollo de la actualidad informativa. En este caso, hablamos de la Liga de la Amistad Sanjavierina. El equipo de Corralón Córdoba se impuso en la primera final de la Liga 1-0 ante su rival, en este caso Colonia Francesa. El único tanto del partido lo marcó Rafael Oviedo a los 26 minutos del primer tiempo. Ubaldo López así lo relató por Gigacom. Tiro libre en la salida para Corralón Córdoba. Nardoni, Fernández. Nardoni, toca Corralón Córdoba, abre Nardoni, la dejaron para la derecha para que tenga Bustos. Bustos, el número 11, la va a dejar para Cisterna. Cisterna la dejó correr, la tiene Fernández. Domina Fernández, abre para Cardoso, domina el número 3 de Corralón Córdoba. Se viene Cardoso, se quedó congelado con la pelota, la dejó para que la tenga Nardoni. Nardoni para Cisterna, Cisterna para Nardoni. La trae Cisterna, va a tocar por abajo, la dejaron para que la tenga por aquel lado Fernández. Fernández para Nardoni, va a venir el centro sobre el área, la levantó cortita, la dejó para Oviedo, el centro sobre el área, ¡gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¿Pero qué digo, gol? ¡Qué golazo metió este muchacho Oviedo! La empaló un poquito Nardoni, quedó picando, pensé que venía al centro, la cruzó por arriba de Sanabria, y en los 27 minutos del primer tiempo, Corralón Córdoba se pone a ganar 1-0, con una obra magistral de este pibe, Rafael Oviedo. Bueno, ahí estaba la victoria en la primera final. Este sábado se juega el segundo encuentro, ya decisivo y definitivo. Hablar de básquetbol, recordando
que en la noche de este viernes, 21:30, van a jugar en el estadio, en el mega estadio Jorge González, Central y Huracán, el clásico de la ciudad, con el atractivo esta vez que será televisado en vivo y directo para todo el país a través de la señal de T5 satelital, que usted puede sintonizar por Gigacom en el número 43, para hacer gráficos con ustedes. Bueno, y hablando de básquet, Central se recuperó ante San Justino, le ganó 83-74. Nosotros tenemos nota con una de las figuras de la victoria centralista, se trata de Jonathan Sacco. La verdad que son distracciones de inmaduro que a veces hago, de querer hacer, y se me va de las manos y cuando me doy cuenta me quiero morir. Esta habla bien de vos, sí, te vi el gesto. Pero bueno, a la hora de meter la pelotita ya estuviste derechito. Uy, por suerte entró. Metí cada una hoy, por suerte. Tuvieron, Jonathan, un muy buen tercer y último cuarto. Y sobre todo en vos tirándote la pelota abajo, ¿no? Que lograste convertir 17 puntos en el segundo tiempo. Habías convertido dos únicamente en el primero. Sí, sí. Buscamos poner la pelota abajo un principio porque sabíamos que venían con faltantes jugadores abajo el aro y queríamos tratar de sacarle full, que por suerte salió al principio bien. Vi que la ventaja no estaba por ahí en hacer goles yo, sino en poder meter un poco de pase abajo el aro, y por suerte pude hacer un poco de juego abajo al principio, que salió bien, y después me quedé en eso nomás. Al principio y al final, felicitaciones. Yo creo que el juego de Central hoy estuvo en el poste bajo. Sí, y... vos con tus cortinas los dejabas solo, limpio, siempre a uno de tus compañeros para que convierta. O Faber, o Britos, o cualquiera de tus compañeros convertían tranquilo. Yo creo que la jugaste muy inteligente hoy, te enchufaste mucho en el tercer cuarto y creo que fue lo mejor que hiciste. Sí, sí, creo que en la semana estuve practicando mucho el tema de las cortinas, de jugar un poco más físico, que queden un poco más limpios los tiradores, y creo que el haberlo entrenado nos sirvió a todo para darnos cuenta un montón de cosas, y por suerte tomamos muchos tiros cómodos y gracias a Dios y entraron. Bueno, tiros de tres, hoy entraron algunos, ¿eh? Sí, sí, algún par que fueron un poco de centro, pero bueno, por suerte entraron los claves y sacamos una buena experiencia. Pero el negocio de Central me parece que está con la pelota abajo, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho recambio de pivot por ahí a lo que es el torneo, hay pocos equipos con tanto recambio y por suerte estamos jugando bien y podemos dar mucho juego a lo alero, y eso sirve para todo. Las distracciones, lógicamente, imagino, el clásico de por sí ya los motiva como para estar mucho más enchufado, digo, porque a veces este tipo de dilaciones pueden costar cara. Sí, 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 la verdad que sí, ahora lo vamos a hablar en la semana seguramente. Y creo que por ahí la ansiedad ya nos llevaba a la cabeza el clásico en la semana y no pensábamos en el partido que venía hasta hará uno o dos días que nos pusimos a hablar y dijimos, loco, basta, porque nos estábamos yendo muy, muy lejos, digamos. Está bien. Muy bien, ahí estaban las expresiones de Jonathan Sacco después de la victoria de Central. Reitero, teniendo en cuenta que este viernes 21:30 se juega el clásico de la ciudad otra vez. Volvemos al fútbol, en este caso el juez internacional Silvio Truco estuvo dirigiendo la final de la Liga San Javierina de Fútbol. Antes del partido, las autoridades de la Liga y los jueces brindaron conferencia de prensa en la que Truco, en parte de la misma, señaló lo siguiente. Y palabra más, palabra menos, como dijo mi compañero Gustavo Rossi, cuando uno se siente en lugares cómodos, bien grato volver y estar presente nuevamente para compartir esto que para la Liga es una fiesta, es una definición de campeonato. Todo lo que ha pasado en un año se ve reflejado hoy en este último partido. La verdad que bueno, siempre las expectativas son las mejores para poder venir aquí y conocer gente. He tenido la posibilidad de reencontrarnos y saludarnos nuevamente con gente que tuvimos la posibilidad de vernos la anterior vez que vine. Así que desde ya agradecido al presidente, a la gente que hizo posible que estemos hoy aquí. Y ojalá que esta sea solamente el inicio de una segunda vez y sean para próximas veces más, ¿no? Silvio, ¿cómo te sentís, no? Porque te vemos en la tele, en medios nacionales, dirigiendo clubes de primerísima línea, has estado incluso participando en eventos internacionales. Venir acá, encontrarte con el interior, dirigir jugadores que muchas veces te ven como algo inalcanzable, ¿qué se siente, no? ¿Cuál es la sensación de bajar a tierra, no? La verdad que siempre digo, aquí es donde nacimos nosotros, empezando nuestro inicio, fueron los torneos de liga y representando cada uno de la liga donde nos ha tocado. Después venían a jugar estas instancias finales,
más allá que uno tiene la posibilidad de jugar en otra instancia a nivel de fútbol, pero aquí hay jugadores que durante todo un año entrenaron, durante todo un año dejan sus familias para ir a entrenar y sábado y domingo quieren poder demostrar lo que ellos tanto le apasiona y le gusta, que es el fútbol. Así que el total respeto, el total profesionalismo de nosotros para que ellos se sientan agradecidos de que nosotros estemos aquí y nos brindemos al 100%. Así que siempre lo que uno busca es tener responsabilidad y darle en plenitud para reconocer el esfuerzo que ellos hacen durante todo un año. Bueno, ahí estaba Silvio Trucco, que parece se comió un penal más grande que la cancha, pero bueno, se puede equivocar, ¿no? Aunque estaba a metros de la jugada, había mucho malestar en el equipo de defensores de Santa Rosa. Los muchachos de San Pablo, bien, gracias. Otro de los temas relacionados con esta final, justamente San Pablo se coronó campeón de la liga, derrotó a Defensores de Santa Rosa 2-1 con goles de Pablo Florito, justamente, quien al término del partido también dialogó con nosotros. Aquí está. Sí, gracias a Dios tuve la suerte de convertir dos goles, que no dio el campeonato. Bueno, ¿cómo ha sido el año para San Pablo? La verdad fue muy difícil, la peleamos siempre de abajo, pero siempre con la mentalidad de llegar a esto, a festejar. Bueno, ¿y cómo plantearon o cómo planificaron la final frente a Defensores de Santa Rosa? Sabíamos que iba a ser un partido muy duro, ellos juegan muy bien, corrían mucho mejor que nosotros, pero bueno, gracias. ¡Somos campeones! Menos mal, bueno, gracias a Dios lo supimos manejar y tuvimos el gol de un principio, creo que con eso lo supimos manejar al partido. ¿Cómo fue ese gol? La verdad, inesperado. Cabecié y lo primero que hice fue mirar al juez de línea para ver si era gol. Bueno, y en el segundo también, cuando ustedes estaban con un hombre menos, ¿lograste el segundo gol? Sí, la verdad, ese segundo gol nos dio la tranquilidad de ya estar, de pensar de que ya podíamos haber salido campeón. Bueno, ¿y ahora? ¿A disfrutar? A festejar con ellos, que se lo merece. Muchísimas, bueno, gracias. ¿Y cómo se hace para solventar anualmente la temporada? Y la verdad, es muy difícil la temporada. Por ahí, qué sé yo, ir a práctica un poco con los muchachos, salir a correr y bueno, de esa manera creo que llegamos a esta final. Bueno, ahí estaba el goleador de San Pablo con las dos conversiones. Lógicamente, permitió que su equipo se corone como campeón de la Liga San Javierina. El otro lado de la moneda, Gerardo Ferreira, director técnico de Defensores de Santa Rosa, hizo un balance, se refirió al encuentro final, testimonio que también compartimos. Sí, la verdad que contento con los muchachos, hicieron un buen espectáculo, dejaron todo lo que tenían, se dio así, bueno, esta vez no nos tocó, nos tocó también el año pasado seguir cebollitas, digamos, segundo, pero bueno, lo importante es llegar y que los vagos puedan disfrutar de esto, que es un espectáculo, que la gente, que todo salga bien, que es lo que nos interesa, por lo que trabajamos. Bueno, ¿cómo ha sido el año para Defensores de Santa Rosa? Creo que para nosotros, como para todos los equipos, es difícil, es duro, la situación económica no está fácil. Todos hacemos un esfuerzo, los muchachos hacen un esfuerzo grandísimo para poder cumplir domingo a domingo, para poder llegar, para poder hacer que esto sea un espectáculo y ojalá sea así por mucho tiempo más. ¿Cómo se entrena toda la semana? Y nosotros entrenamos cuando los chicos tienen tiempo, tenemos a veces dos horarios, a veces no podemos entrenar porque trabajan. Buscamos la forma de conectarnos, a veces de noche, a veces ponemos reflector, a veces corremos, a veces a la mañana un poco, a la tarde otro poco, pero se hace lo que se puede en lo que tenemos, ¿no? Bueno, y después todos los domingos a juntar para poder jugar tanto en reserva como en primera, ¿no? Vos calculás que cada chico de estos que está acá, todo sábado y domingo pone 50 pesos de su bolsillo para poder entrar a la cancha. De ahí después tenés adicional y tenés todos los gastos que hacen a un club. O sea, y es un sacrificio de ellos que yo los felicito a todos porque se lo merecen, se merecen eso. O sea, en realidad se merecen todos los equipos. Pero bueno, el que mejor hace las cosas llega. Esta vez creo que la hizo San Pablo con un poco de picardía, con una ayudita de Trucco, porque el penal para mí, de mi punto de vista, fue penal cuando lo caza la camioneta el chico. Pero bueno, el fútbol tiene eso. Se equivocan los de acá, por eso a los árbitros de nosotros hay que valorizarlos, porque yo creo que los árbitros de afuera vienen y también se equivocan como los de acá, como los otros, son seres humanos y se equivocan. Esta vez nos tocó en contra y bueno, felicitarlo a los muchachos de San Pablo y a los míos por lo que
hicieron hoy un espectáculo para toda la gente. Bueno, seguramente a seguir trabajando para la próxima temporada. Ah, sí, hace años que trabajamos y vamos a seguir trabajando y vamos a seguir y que no vamos a jubilar o morir trabajando en esto. ¿Les gusta el fútbol? Porque nos gusta, porque lo llevamos adentro. Es así. Bueno, muchas gracias y felicitaciones. No, muchas gracias a ustedes por ocuparse de esto, por ocuparse de cubrir los espectáculos. Yo creo que hace falta que los medios lo difundan, que trabajemos todos, que todos nos metamos en sacar un poco a los chicos de los barrios para hacia otro sector, que es el deporte, que es lo sano y que lo que nos interesa a todos. Bueno, ahí estuvo toda la cobertura de lo que fue la final de la Liga Sanjavierina de Fútbol. Estamos llegando al final de la presente edición del informativo. Como siempre, la producción periodística estuvo a cargo de Luisito Verón. Las cámaras, bueno, el trabajo de mi amigo Catéter, como siempre, Luchi Escobar, Rodrigo Simil, todo el equipo. Esta noche, especialmente, dando una mano, porque hay coberturas, como le contamos, en todas partes, Damián Mainet desde la cámara, Emanuel, lógicamente dirección, edición y puesta al aire, todos bajo la supervisión general de Gigacom Televisión. Ha sido un placer como siempre y Dios mediante, el próximo jueves en este horario nos vamos a encontrar ya en lo que será el penúltimo programa del año. Hasta entonces, muchas gracias.